este vídeo, hablando en primer lugar de los tres premios que han dado la bodega en la pasada edición de la Feria Fexport, de la Feria Hispano-Portuguesa. Sí, efectivamente. Es en esta feria que se celebra todos los años y dentro de ese marco pues ha habido un encuentro de vinos extremeños y alentejanos que ya va por su novena edición. Y bueno, pues allí confluyen vinos de tanto de Extremadura como de la zona del Alentejo y todos los años pues se celebra este concurso. Y bueno, pues en esta ocasión pues nos hemos traído tres premios. No es la primera vez que nos dan premios en este concurso. Y este año, pues bueno, hemos obtenido tres premios y hay un vino especialmente que nos hacía mucha ilusión porque lo sacamos al mercado ahora y se ha traído un primer premio, una medalla de oro, que es el vino Madre del Agua, un crianza que vamos a sacar ahora al mercado, ahora próximamente. ¿Es importante Portugal en el mercado del vino extremeño? Yo creo que sí, sobre todo por el tema de los graneles. En Extremadura, pues como todo el mundo sabe, se produce mucho vino a granel, porque hay una gran cantidad de superficie de viña, y siempre los portugueses han sido unos buenos clientes de los vinos extremeños, y cada año pues vuelven a venir por aquí y se llevan gran parte del vino que se produce en las cooperativas, sobre todo. Frente al vino a granel de las cooperativas, ¿en Portugal se sabe apreciar la calidad de los vinos de élite, por decirlo de alguna manera, aquí de la zona nuestra? Sí, yo creo que sí. De hecho, ahora mismo ya hay bodegas que están vendiendo vino embotellado extremeño en Portugal. Hay mucha demanda de vino en Portugal. Los portugueses siempre han sido buenos enamorados del vino y han sido muy buenos comerciantes, y a través de ellos pues también se está abriendo una vía pues hacia Estados Unidos, hacia América Latina, y están tirando de vinos ya españoles embotellados, y por supuesto vinos extremeños se están vendiendo también poquito a poco, pero sí que se están haciendo algunas operaciones. Hablábamos del vino Madre del Agua, una nueva apuesta. ¿Qué otros vinos se han premiado aquí en Fexport? Pues nos han premiado nuestro Viñapuela Chardonnay, del que ya nos queda muy poca cantidad, y nos han premiado Viñapuela Selección. Viñapuela Selección, siempre que lo llevamos a los concursos, raro es que no se traiga algo. Y este año pues también se ha traído una mención de honor. Es un vino conocido de los premios. Sí, la verdad es que sí. Tenemos muchos premios de Viñapuela Selección. Algunos tenemos por aquí colgados, pero tenemos muchos guardados porque no tenemos sitio donde colgarlo. Y la verdad que es un vino que desde que lo sacamos nos está dando muchas satisfacciones en la bodega y ha sido como si diéramos el motor de la bodega. Además, con unos premios que año tras año premian al mismo vino, además de galardonar una edición de un vino, se premia también a la trayectoria de la bodega. Sí, indudablemente. Si te fijas en la trayectoria de los vinos que se van premiando un año tras otro, siempre hay vinos tanto portugueses como extremeños que ya tienen una línea muy determinada y raro es que no se lleven algún premio pues todos los años. A mí me ha llamado mucho la atención la calidad que tienen los vinos portugueses también. He probado vinos espectaculares y también me ha llamado mucho la atención el cuidado que tienen por lo que es la materia prima. Tienen variedades suyas propias muy interesantes y la verdad es que yo me he sorprendido de lo que están haciendo en Portugal. ¿Qué características tienen estos tres vinos? Pues bueno, las características, en el caso del blanco es un vino blanco joven, solo que tiene una elaboración con un pase por barrica de roble nueva, lo cual le confiere al vino pues unas características un poquito especiales, ¿no? Es un vino que aunque es un vino blanco, pero es un vino que tendrá mucha vida. Una persona que quiera guardar esta botella de vino blanco la puede guardar dos o tres años y se encontrará con una sorpresa agradable cuando decida abrirla. Luego el Selección, pues bueno, es un vino ya que lo tenemos muy, muy trillado, que todos los años sabemos cómo tenemos que hacerlo, procuramos que siempre tenga el mismo estilo y bueno, utilizamos siempre las mismas cuatro viñas, utilizamos siempre barricas nuevas y bueno, siempre es un vino que va en su línea, ¿no? Y luego pues la apuesta de Madre del Agua ya es una apuesta un poquito más. Es como un paso adelante de la bodega en lo que es elaborar vinos ya un poco más pues al gusto incluso de no solo de España, es un vino más al gusto de todo el mundo. O sea, hay vinos que hay que elaborarlos de una cierta manera para que cuando los lleve fuera de España pues sepan apreciar pues unas características determinadas, ¿no? Y en este caso pues nosotros lo que hemos utilizado es una uva que es muy propia de España, que es la Garnacha. Es una uva que desgraciadamente no se trabaja mucho por la dificultad que tiene, es una variedad que necesita mucho trabajo en la viña, pero que si se trabaja bien y luego se utilizan unas barricas
en condiciones y se juega bien con los tiempos en barrica, pues da unos vinos espectaculares y son muy apreciados cuando sales de España con ellos. La gente busca cosas que sean propias del sitio de donde vienen y buscan que estén bien elaborados y que sean vinos realmente sorprendentes. Y este vino, pues yo creo que ahí lo hemos conseguido. Es un vino que ya, aunque todavía no lo tenemos en el mercado porque faltan unos días para que lo saquemos, pero en las guías a nivel nacional ha obtenido puntuaciones por encima de los 90 puntos, que eso ya hace que mucha gente se fije y te llame preguntándote por el vino porque lo quieren tener. Son ya trabajos que te dan un poco satisfacción, ¿no?, una vez que lo consigues, porque hay que invertir mucho tiempo y dinero en elaborar estos tipos de vino. Madre del Lago, un ejemplo, como una uva con muchos años de historia y tradición en la zona, ¿se consigue un vino nuevo y un vino innovador? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que trabajar la viña muy bien, hay que no ir a la producción, sino a la calidad, y para eso pues hay que hacer que las viñas den poca uva, y luego pues bueno, hay que vendimiar en el momento oportuno, y hay que hacer una elaboración artesanal muy bien hecha, no dejándote ningún trabajo por hacer, hacerlo todo muy bien, muy meticulosamente, y luego pues hay que buscar la barrica idónea que le vaya bien para que una vez que conjuntemos la madera con la uva, pues nos dé un resultado y un vino pues de una gran calidad. Viñapuera se ha convertido a lo largo de su historia en punto referente de la innovación, de la modernidad y de la apuesta por el futuro en el sector vinícola extremeño. Hombre, nosotros, no sé si hasta ese punto, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros somos apasionados de lo que hacemos y que constantemente estamos tratando de hacer región. Yo me gusta mucho salir por ahí y sacar pecho por los vinos extremeños, no solo por los míos. Creo que Extremadura ahora mismo está en un momento de muy creativo y muy bueno a la hora de elaborar vinos de calidad. Se están haciendo vinos que no se habían hecho nunca. Y bueno, pues yo me gusta ser una de las bodegas que llevan esa bandera por delante, ¿no? Es muy divertido también ser creativo en tu trabajo, porque no quedarte siempre haciendo las mismas cosas. Nosotros este año pues hemos empezado también a hacer vinos ecológicos, ahora vamos a sacar una línea nueva de productos para exportación, nos gusta adaptarnos a las circunstancias que va habiendo en el mercado, y eso es muy divertido y es apasionante. Luego te viene el retorno de lo que te dice la clientela, de lo que te dice el público, y es una de las cosas bonitas que tiene ese bodeguero. Yo disfruto mucho haciendo vino. Tenemos estos tres premios, pero hay uno muy importante en el que se reconoce el vino, uno de los vinos de Viña Puebla entre más de 6.000 vinos de todo el mundo. Sí, nos lo dieron en la última edición del concurso internacional de Bruselas, que es un concurso de mucho prestigio a nivel internacional, y presentamos nuestro vino Viña Puebla Esencia y nos dieron una medalla de oro. Eso para nosotros fue una sorpresa, aunque sabíamos que algo podíamos tener porque tenemos mucha confianza en el vino y en cómo trabajamos, ¿no? Pero el hecho de que te den en un concurso internacional de esa categoría una medalla de oro, pues bueno, eso sirve para tú saber que estás haciendo las cosas bien y que esa es la línea que hay que seguir, ¿no? Y luego pues tiene una gran repercusión porque un premio de este tipo pues hace que mucha gente te llame, que quieran tener el vino, te abre muchas puertas, y creo también que mirándolo desde el punto de vista de que somos extremeños, creo que es muy bueno que a vinos extremeños se le den estos premios tan importantes. Creo que es buenísimo que pasen estas cosas, y más actualmente pues como está toda la situación, ¿no?, que nos cuesta trabajo vender vino, el consumo que tenemos per cápita en España es irrisorio, y hay que ir luchando contra todas estas cosas pues con calidad, con perseverancia, con mucho trabajo y estando ahí constantemente. Ha llegado el momento de que las bodegas extremeñas saquen pecho y enseñen al mundo lo que se viene haciendo. Sí, de hecho ya se está haciendo, ya hay cada vez más bodegas que están haciendo vinos muy buenos y estamos sacándolos de Extremadura, incluso fuera de España, y se está reconociendo cada vez más el trabajo que se está haciendo. Aquí no nos podemos olvidar de que tenemos una tierra muy buena para cultivar viñas, tenemos un sol y tenemos unas características climáticas que nos permiten cultivar la viña en muy buenas condiciones, y si hacemos luego bien el trabajo en la bodega, pues eso indudablemente va a producir unos vinos de la máxima calidad, como pueden ser vinos de otras zonas de más tradición que pueda ser Extremadura. Tenemos un trabajo muy bonito y muy apasionante por delante, pero yo creo que las expectativas son muy buenas. Ahora es el momento de seguir ahondando en la calidad, en la comercialización, en la promoción. Tenemos que cuidar mucho la imagen de los vinos y es algo que no podemos descuidar. Pero es un momento muy bueno del vino extremeño.
Se premiaba en Bruselas la esencia con la medalla de oro, pero también se premiaba y se reconocía en otros vinos con medalla de plata. Sí, llevamos también nuestro Viña Puebla fermentado en barrica, que es un vino muy personal, un vino que hago yo siempre muy a mi gusto. Es un vino, entre comillas, arriesgado, porque es un vino blanco que fermentamos en barrica y que quizás no sea de los vinos blancos que son más para consumir, pero sí son vinos blancos que a la hora de llevarlos a una cata, llevarlos a los medios de comunicación, a los críticos, pues expresan, pues yo creo que bastante bien lo que se puede hacer en una zona como Matanegra, pues como una variedad como la Macabeo, que aquí encaja muy bien. Entonces, pues este es un vino que desde que lo estamos haciendo nos ha dado muy buena respuesta por parte del público, y ha sido un vino que lo hicimos en un principio como algo anecdótico, como un experimento, pero que hemos tenido que seguir haciéndolo todos los años porque tiene su clientela y es un vino que nos da muchas satisfacciones. Hacemos siempre muy poquita cantidad, pero es un vino que no podremos dejar de hacerlo porque nos está dando muchas satisfacciones. Y claro, también pues conseguir un premio así pues te ayuda a animarte a seguir haciéndolo, ¿no? ¿Cuántos vinos tiene Viña Puebla ahora mismo en el mercado? Uf, pues tenemos un montón. Porque tenemos vinos jóvenes, tenemos en la gama inicial de vinos jóvenes, que tenemos el Tempranillo, el Macabeo, luego tenemos también el Macabeo fermentado en barrica como vino blanco, el Chardonnay, como blancos también tenemos un blanco ecológico que hemos empezado a elaborar este año, que fundamentalmente lo estamos haciendo para exportación, pero también lo estamos vendiendo en Extremadura y en algunos sitios de España. Luego tenemos un crianza base, que es el Viña Puebla crianza de siempre, tenemos Viña Puebla esencia, tenemos el nuevo que sale ahora, Madre del Agua, tenemos también un ecológico tinto y creo que no se me olvida ninguno más. Y bueno, por supuesto, el Selección, que está ahí siempre. Que lo que pasa es que Selección es como una cosa aparte, él solo forma una categoría, porque es un tinto roble, pero es un vino con cuatro variedades, que es un vino muy, muy especial y también lo tenemos ahí. Y luego pues también tenemos un proyecto pues para hacer un vino de exportación, que creo que el futuro del crecimiento de las bodegas extremeñas pues pasa por la exportación. Entonces hay que un poco analizar qué es lo que quieren los mercados de fuera, qué tipo de vino, qué tipo de precio y qué tipo de presentaciones, y nosotros pues un poquito pensando en eso pues estamos desarrollando una gama de vinos nueva que yo creo que dentro de un mes y medio aproximadamente la tendremos ya a punto para llevárnosla a Alemania, que en marzo vamos a la feria Pro Wine, que es donde van todas las bodegas del mundo y es la feria más importante de vinos a nivel mundial. Y nosotros pues en marzo estaremos allí con nuestros vinos y con la gama nueva, pues nada, intentando que los vinos extremeños suenen por todo el mundo.